Estoy muy, muy agradecida con Dios por darle un año más a mi abuelita Rita. Su cumpleaños número 88 es más que especial porque después de que en agosto de 2021 vivió una fase crítica por el COVID, ahora tenemos la bendición de tenerla con nosotros. Por eso estoy agradecida con Dios y con cada persona que la atendió. El festejo de este año es diferente, pero quise recordar el del año pasado cuando me sentí muy privilegiada de poder estar con ella, de decorarle una zona para sus fotos y de darle muchas flores como a ella le gusta. Y ahora les dejo este video de una sorpresa que le dimos en febrero de 2021 cuando tuve a mis sobrinitos como cómplices. Esta es la sorpresa de la abuelita. Le preparamos una sorpresa. Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Que lo saque, que lo saque. Vamos a poner aquí, mira, las luchitas. No se cae, está pegado. No se cae. Sí, así se cae. Niño. Y lo vamos a ir agarrando si quieres. Pero tiene que estafar, pues. Sí, también aquí. Sí. Sí. Sí, también. Son muchos regalos en un regalo. ¿Quién lo hizo? Nosotros. ¿Cuándo lo hicimos? Nosotros. Ayer. Mañana, mañana. Algo desconfiado es esta cosa. Pero un secreto. Era un secreto. Ahora ya no. Ahora ya no, porque ya se lo dimos. Ya se rompieron. También ya te lo dimos. Ayuda. Ayuda. Ahí para que usted lo saque. Ahí saque. Sáquelo usted, pues, si todavía no sabe ni qué es. A ver, aquí. Ay, se cayó uno. Sí. ¿Qué es una colonia? ¿A qué huele? A ver, ¿a qué huele? Está rico. Bueno, está, te toca detenerlo en su respectivo papel. Acá yo. Se vamos a poner. No, pero está todo bien. La iba a romper. Está duro, ¿no? Sí, ella también lo está. No, que ahorita. ¿Qué huele? Huele a flor. Es de maracuyá. A lorecita. Ahí está, este es otro regalo, es una crema. Dale que Jimena detenga ahí tantito. Sátale. Esta es su vitamina efervescente, porque como ya no toma pastilla, efervescente. ¿La su vitamina. La vitamina, denlo, Brayita. La vitamina. Es un secreto, es un secreto. ¿Qué? Es una amiga. Es una amiga, ya está. Una amiga. Eso es algo poderosamente secreto. Ay, te la ayuda a tapar porque está duro. Es un arma peligrosa. Ah, su lamparita. Ahí, eso. Es una lámpara tipo militar recargable. Le voy a enseñar cómo se usa. Mire, ahí, ahí aplasta usted en este botoncito aquí. A ver, ahí, aplaste. ¿Eh? Y se mueve también así. Si quiere enfoque mucho más. ¿Y la apaga? Más o menos. Ahí vuelve a aplastar otra vez. La apaga. No, ahí es otra modalidad. Ah. Y le aplasta usted otra vez y tiene otra modalidad. Ahí tiene. Ah, como quinqué. Y otra, y ahí apaga. Como ahí está, eso, bravo. Lamparita de la abuelita, no tenía lamparita. Ya está haciendo un bien. ¿Este qué es? Este también, regalo. Ya se iba por el grande. Una rosa. Ya
Es una manta para bordar. Ya lo besamos. No, ahorita. ¿Cómo así? Ahí está. Sí, es un video que está tomando. Ahí está. Ahora, aquí al lado hay otra. Es algo. Yo ya sé qué es. Ay, este niño no sabe guardar secretos. Yo no sé. Ah, pero ahorita. ¿Qué es? ¿Qué es? Una funda. ¿Qué es una funda? También para bordar. Ahí está. Listo. Ahora este, de este lado hay otra cosa. Es su compañera de la bomba. ¡Bravo! Ahora sí, chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Ya lo vamos pesado. Este es el más pesado. Que lo saque, que lo saque, que lo saque, que lo saque, que lo saque. Que lo saque, que lo saque, que lo saque. Ahí, de lado, espérate papi, que lo saque tu mamá. No toques tú. Ahora del otro lado, para que este es el tras, ahora el frente, muestra el frente. ¿Qué es? ¿Qué es? Este para arriba. A ver, vamos a ver si enciende y funciona. Vamos a buscar la estación. Aquí se enciende. Aquí se enciende y se apaga. Ahí se apaga y ahí se enciende. A ver, volumen para más. Ahora vamos a buscar la señal de la radio. Pero la idea es que es ahí. Vamos a apagar. Cada uno de estos regalos son algunas cosas que ya me había contado que le hacían falta, que le gustaría tener, y entonces por eso su cajita de sorpresas llevó pues cada uno de estos objetos que a ella le gustan y que ella usa. Me parece ese regalo tan bonito, está muy bonito. ¡Aplausos! Tal vez por el cable. No, ¿no? Este es de carga. Ah, bueno. Se recarga y ya se usa. Ya no sabemos cómo lo metimos. Estuvo muy fácil. Ay, muy fácil. Esa era la sorpresa, por eso lo trajimos. Muy bien. Anoche que fue la luz y que el foco ya lo tenía. Ya lo iba a sacar anoche que se fue la luz, pero foco, dije no, porque sorpresa. Que el foco lo tenía ya estado. Pero qué pasa, mi amor. A colocarlo bien, pensé. Ahorita lo mañana se lo acomodo. No, siempre sabe que se va la luz. Amiga. Una amiga, una amiga. ¿Ya? 2, 3, ¡viva! Abajo queda todo. Aquí es el otro. Aquí es el otro. 1, 2, 3, ¡viva! Listo. Era un secreto, por eso no. Era un secreto a voces. Para la sorpresa, elegí llevarla a la montañita porque es la zona donde crecí y pasé mucho tiempo con ella mientras iba a lavar ropa en el río o cuando iba por su leña. Mi abuelita es mi amor infinito. Estoy loca y ella lo sabe,
Participa de mis travesuras y proyectos y siempre, siempre me ha impulsado a ser mejor y a trabajar mucho. Y desde luego, siempre me ha consentido. La amo y amaré por siempre. Muchas gracias, abuelita.